Tiene la palabra la asambleísta Pedro Curuchumbe. Estimado presidente, señoras y señores asambleístas, de mi parte quisiera felicitar a cada uno de ustedes por haber tenido esa bondad de hablar de un tema vital y importante que es del sistema agrícola en el país. Hemos visto cómo los países que tenían insuficiencia en la producción agrícola, ganadera, avícola, hoy por hoy han visto con mucha importancia y han enfocado en la emisión de políticas, en la emisión de especialmente leyes, por otra parte, dotación de tecnología, dotación de información, por qué no decir el conocimiento, hacia el sector agrícola. En el país hemos visto desde que existía el Congreso Nacional de la República, hoy la Asamblea Nacional del Ecuador, siempre han tratado de enfocar la legislación única y exclusivamente para las ciudades. Y eso también podría decirlo para las ciudades llamadas metropolitanas, ciudades que tengan mayor cantidad de población, pero no así para la población del sector rural. Al menos las comunidades, los pueblos y nacionalidades indígenas han sido totalmente olvidadas, menospreciadas, por qué no decir marginadas por la legislación ecuatoriana. Siempre hemos enfocado que existen, sobre todo, presupuestos establecidos por el Ministerio de Finanzas y por otros ministerios única y exclusivamente para el desarrollo de la ciudad. ¿Cómo puedo evidenciarlo? Sencillamente, en el Ministerio de Finanzas no tenemos representantes de los pueblos indígenas, ni siquiera un técnico, un subsecretario, un ministro que luche, que coloque los presupuestos a favor del sector agrícola de las comunidades y pueblos y nacionalidades. No tenemos. Esos burócratas son exclusivamente especialistas para copiar y pegar el presupuesto de los años anteriores y solamente presentar a la Asamblea para que aprueben nuevamente otras trasvasías año tras año, década tras década. ¿Y eso qué ha generado? Sencillamente ha generado hasta el siglo XXI el abandono del hombre del campo, el traslado hacia las ciudades y en donde que han sido maltratados, han sido vilipendiados y que no pueden tener una calidad y el estilo y el nivel de vida. Y por eso creo hoy, gracias a Dios, por alguna cosa envía una pandemia para que el Estado ecuatoriano en su conjunto, los gobernantes a nivel de la República, a nivel de la provincia, a nivel de cantón, puedan analizar y determinar, decir que debemos volver a mirar la garantía de la seguridad alimentaria. Yo pienso que los presupuestos han estado enfocados para las carreteras, para los adoquinados de las calles, para asfaltar, para implementar universidades, ¿por qué no decir también los hospitales? Así solo en las ciudades. Y en las comunidades, en el campo, no tenemos nada del sistema de salud, no tenemos nada absolutamente de las universidades. Nosotros hemos presentado propuesta tras propuesta, pero asimismo los legisladores no dan importancia hacia el tema de la universidad para las comunidades y pueblos y nacionalidades, en donde que podrían formar realmente cientistas, tecnólogos, ya dirigidos hacia la producción agrícola. Eso por un lado. Por otro, estimadas señoras y señores asambleístas, es importante como nunca antes retornar hacia la producción orgánica. Hoy el Ecuador y el mundo está saturado de la producción química, en donde que están las pesticidas, están los abonos, todo está lleno, ¿cómo puedo decirlo? Una invasión de los productos químicos.
y con eso fumigan los productos agrícolas. Con eso, desde el momento que siembran, ya están poniendo abonos químicos. Y cuando que produce, sencillamente está generando enfermedades mortales, enfermedades catastróficas. Y como resultado, podemos decir, en los hospitales están muriendo día tras día, hora tras hora, miles de personas. ¿Y por qué? Sencillamente, hay médicos que han dicho que lo que tú comes debe ser como que fuera una medicina, para no tragar medicina cuando ya es de tercera edad. Y en ese sentido, día tras día comemos en los restaurantes, en todo lugar, solo comida envenenada. Si me escucharon, señoras y señores asambleístas, comida envenenada. En ese sentido, yo pienso que una de las políticas bien fuertes, tomadas decisión con sabiduría divina, y regresando también a la sabiduría, al conocimiento, a la tecnología ancestral de los pueblos y nacionalidades indígenas, deberíamos iniciar a cultivar productos o alimentos orgánicos para garantizar la seguridad alimentaria a favor de los ecuatorianos. Ese es un primer llamado. Segundo, señor presidente, estimado presidente, usted conoce que su provincia, también el Ecuador, es altamente productivo. Y en ese sentido, yo pido de favor que la comisión que hoy ha elaborado esta ley llamada para fortalecer la producción de la palma, a que genera el aceite y sus derivados, también comience a revisar desde el primer artículo hasta el último, ya con la información actualizada, con las políticas actualizadas de todo lo que se refiere al desarrollo o el fomento agrícola y ganadero. Como decía el economista Pachala, con eso la Asamblea Nacional no quedaría en deuda, al menos del periodo 2017-2021, a favor de los agricultores, y mucha gente retornaría al campo si es que ya existe conocimiento, si existe información, si existe crédito barato, y muchos han dicho a 2, 3%, 5% de la banca pública multilateral. ¿Por qué no decir también la introducción de tractores agrícolas, toda la tecnología? Creo que otro componente básico es el sistema de riego. Si cuenta con sistema de riego, podría producir en cualquier época del año. Y en ese sentido, Israel es un modelo de país, en donde que en el desierto ha hecho como que fuera jardín. Y China también estaba quedando sin alimentación. Hoy han producido cantidad de productos agrícolas gracias a la dotación de la tecnología, de todo lo que es un sistema completo para la producción agrícola. Señor presidente, ingeniero César Litardo, yo pido de favor que usted disponga a esta comisión para que inicie inmediatamente después de tratar esta ley ya todo lo que es el tratamiento ya del fomento agrícola, ganadero. Por ejemplo, para la serranía, para los que cultivaban realmente papas, zanahorias, cebolla, para los que cultivan ajo, para los que cuiden el ganado vacuno, bovino, porcino, realmente no existe una ley. Pero yo he entendido que existe para banano, para cacao, para barraganete, para lorito, hoy para palma africana. Todo lo que produce en la costa existe ya una ley. Pero para los productos que provienen de la serranía ecuatoriana y particularmente de los pueblos y nacionalidades indígenas, no existe absolutamente ni una letra, ni un artículo de un reglamento, no existe a favor de ellos. Por eso, ¿qué pasa? Sencillamente la intermediación aprovecha. Muchas veces compra en la cosecha a $3, $4, algunas veces hasta $1 y quintal de papas, quintal de maíz,
y en ese sentido llevan a las ciudades metropolitanas y, como decía, asambleísta Yandún, colocan, llevan a costo de huevo, pero ya en supermercado, en supermax, en todas esas partes, $2-3 cada libra de papas. Creo que es inaudito, es inentendible cuando pasa este fenómeno. Creo que solamente trabajando ya desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana los intermediarios, invirtiendo $10,000, $20,000, ganan y venden los productos en $60,000, $70,000. Ellos ni siquiera pagan a servicio de rentas internas, ni el Estado ecuatoriano controla cuánto gana o cuánto pierde. Ellos son los que aprovechan de los inocentes, de esos pobres agricultores que trabajan desde las 3, 4 de la mañana hasta la noche. Y por otra, podríamos decir cuando que hay alguna pequeña ganancia, solo los intermediarios aprovechan, pero las pérdidas jamás de los jamases ellos reconocen. Y en ese sentido, creo al menos los pueblos indígenas son los peores de los peores maltratados en la producción agrícola y ganadera. El Estado siempre ha visto lo que es la producción para exportar, pero gracias a Dios hoy, gracias a esos indios que muchas veces son maltratados, vilipendiados, considerados como racistas, ellos están salvando hoy por hoy en la pandemia. Siguen trabajando con viva voz, como el Atahualpa, como ese Rumiñahue, sin doblegar frente a lo que es la pandemia. Y a ellos debemos decir gracias. El Estado y el gobierno debería decir gracias a ellos que siguen comiendo cada día en las ciudades. Pero también es momento de decir, bueno, voy a elaborar una ley y el Estado ecuatoriano a través del Ejecutivo tendría que obligatoriamente atender a esos sectores para que nuevamente el campo del Ecuador pueda florecer, pueda dar vida, no pueda dar veneno como están este rato. Todas las frutas, todos los productos, las hortalizas, todos los productos están solo fumigados, envenenados, y entonces la gente ya no está viviendo así como debe vivir de manera saludable. Y para eso tiene que establecer en la ley ya no saturar tantos químicos en la producción agrícola. Estimado presidente, gracias por haber permitido hacer uso de la palabra. Y también felicito a esta Comisión de Soberanía Alimentaria por haber sacado esta ley a favor del país del cultivo de palmas. Yo he visto cómo están gestionando los palmicultores. Ellos sí han ido a esa comisión y he escuchado. Y en ese sentido, felicitaciones de que los palmicultores van a tener una ley y que se convierta sus sueños en una realidad. Igualmente para la gente, a los agricultores de la serranía ecuatoriana, que alguna vez exista una ley y que beneficie a ellos también, estaría altamente saludable. Habría una justicia, un equilibrio, una proporcionalidad en la asignación de presupuestos del Estado ecuatoriano. Muchas gracias, estimado presidente. Muy gentil.